persona que logran rescatarla, que fue secuestrado. Adelante, Vicente Valdés, nos tienes el reporte. Así es, Janet, muy buenas tardes a todo el teleauditorio de las noticias. Pues fue alrededor de las 9 de la mañana cuando una intensa ráfaga de disparos alertó a los vecinos del municipio de Santa Catarina, y fue precisamente en la colonia Prados de Santa Catarina, a donde llegaron, bueno, alrededor de 50, 60 elementos de la Marina. Llegaron a esta calle ubicada, a casa ubicada con el número 913 de la colonia Paseo de las Margaritas, Janet, y bueno, pues luego de este intercambio de disparos pudieron ingresar a este domicilio los elementos de la Marina y encontraron a una persona supuestamente secuestrada, y se encontraba con dos de los presuntos secuestradores, así como otros dos que estaban tratando de huir por la parte trasera de este domicilio. Aparentemente, según la primera información que tenemos, es que esta persona secuestrada es un residente de Estados Unidos que desde hace 3 meses se encontraba en esta casa. Ahí fueron decomisadas 5 armas largas, AR-15, municiones. No se cuantificó qué tipo ni cuántas municiones, equipos de comunicación, así como vehículos de reciente modelo. Después de este sector, en la colonia Prado de Santa Catarina, los elementos de la Marina se trasladaron a una colonia vecina aquí en este mismo municipio. Se trata de la colonia Lomas de Santa Catarina, a la domicilio marcado con el 4054 de la calle Hacienda de los Molinos. Aquí, en esta casa, aparentemente, Janet, bueno, pues se encontraron aproximadamente 2 toneladas de diversa droga. Hasta el momento, bueno, pues las autoridades no se nos ha informado qué tipo de droga ni cuánta de cada una de ellas. Simplemente nos dijeron que diversos tipos de droga. También, bueno, pues debido a esta intensa movilización y operativos que realizaron la Marina, bueno, pues fueron evacuadas diversas escuelas aquí en todo este sector del municipio. Fueron 2 primarias, un jardín de niños y 3 secundarias. Así que, bueno, pues hace unos momentos terminó este operativo que realizan los elementos de la Marina aquí en esta colonia del municipio de Santa Catarina. Muy bien, interesante que se sigan dando este tipo de hechos. Una vez más, la Marina participando al rescate de esta persona que nos comentas, por las condiciones que se dan. Es un americano, es el último reporte que tenemos. Es un residente de Estados Unidos que se encontraba de visita aquí en el estado, Janet. Él comentaba y le comentó a las autoridades, bueno, pues que se encontraba, que tenía aproximadamente 3 meses de estar en esta casa, en la colonia Prados de Santa Catarina. Aparentemente, bueno, pues se encontraba esposado, había pedido un rescate a su familia. Sin embargo, bueno, pues todas las investigaciones en torno a esta persona que desde hace 3 meses se encontraba en este domicilio todavía continuarán. Por lo pronto, te comento, bueno, pues que fueron 4 de los presuntos secuestradores que se encuentran ya con las autoridades de la Marina. 4 detenidos y además el decomiso de droga importante que se da. Así, alrededor de 2 toneladas, te comentaba hace unos momentos, bueno, pues que se ha hablado de diversos tipos de droga, no se ha cuantificado. Sin embargo, las autoridades nos informaron que aparentemente este domicilio aquí en la colonia Lomas de Santa Catarina era utilizado así, como una bodega. Fue minutos después de que encontraron a esta persona secuestrada y a estos y que fueron detenidos estas 4 secuestradores, bueno, pues cuando se trasladaron a esta colonia vecina aquí en el municipio de Santa Catarina, y bueno, pues precisamente aquí fue donde encontraron esta droga. Fueron alrededor de 6 las camionetas de los elementos de la Marina las que trasladaron todo este material, y bueno, pues así como a los detenidos. Hace unos momentos se acaban de retirar de este lugar. Pues vamos a estar al pendiente de qué es lo que se desprende en esta investigación, algún vínculo con las bandas que operan aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado. ¿En qué condiciones, no te dan el reporte de en qué condiciones se encuentra la persona que estaba secuestrada? Aparentemente se encuentra en buen estado de salud. Simplemente él informó a las autoridades de la Marina que se encontraba esposado, que estuvo bien alimentado durante estos 3 meses, sin embargo, bueno, pues con cierta desnutrición que presentaba esta persona, pero en perfecto estado de salud. Él fue trasladado y van a continuar las investigaciones en torno a este hecho, ya que, bueno, pues los marinos lo manejaban como un supuesto secuestrado. Hace un momento nos comentabas que esta persona ya había llegado a nuestra ciudad hace 3 meses. Aproximadamente hace 3 meses es lo que él comenta, que se encontraba secuestrado, Janet. ¿Y dónde lo secuestraron, Vicente?
Esa información hasta el momento no la tenemos, Janet. Simplemente los elementos de la Marina nos explicaban, bueno, pues que aparentemente él es residente de Estados Unidos, vino de visita aquí al estado y, bueno, pues fue hace 3 meses cuando fue secuestrado y estaba en esta casa de seguridad. Aparentemente, bueno, pues las personas que lo tenían en cautiverio, bueno, pues habían pedido un rescate a su familia. Sin embargo, bueno, pues estas son parte de las investigaciones que continúan con las autoridades de la Marina. Nos dabas el reporte también que desalojaron algunos planteles muy cerca de este lugar. Sí, así es. Fueron alrededor de 6 o 7 planteles, entre primarias, secundarias y jardines de niños. Se mostraba cierta preocupación en todos los padres de familia que, bueno, pues, de alguna manera escucharon y en otros casos, bueno, pues, presenciaron los balazos en todo este sector del municipio de Santa Catarina. Y, bueno, pues, precisamente son las imágenes de estas familias y de estos niños. Fueron inmediatamente auxiliados por elementos de Protección Civil que, bueno, pues, montaron este operativo para evacuar todas estas escuelas y todo este sector de este municipio. Los niños se encontraban muy bien, sin embargo, bueno, pues representaba mucha preocupación por los padres de familia. Esto fue alrededor de las 9 de la mañana, es decir, apenas habían iniciado la jornada escolar esta mañana cuando, bueno, pues escucharon los disparos en algunos de los sectores más cercanos a donde fueron estas ráfagas de fuego. Bueno, pues los planteles trataron ahí de mantener a los niños en el piso para obviamente evitar que alguna ráfaga los alcanzara. Sin embargo, bueno, pues estaban un tanto retirados de ese sector donde se presentaron los hechos, pero finalmente las autoridades de Protección Civil del municipio de Santa Catarina permitieron que todos los padres de familia pudieran recoger libremente a sus hijos. Muy bien, pues ya escuchamos que operaron precisamente en estas dos áreas, en dos colonias, en Lomas de Santa Catarina y en Prados de Santa Catarina, y se ve involucrado esta banda que se liga al secuestro, pero además al consumo de drogas o venta de droga en general. Vamos a ver cómo es que se desempeñaban aquí en nuestra ciudad. Así es, Janet, pues precisamente esto era lo que ocurría aquí en el municipio de Santa Catarina. Veíamos a muchos automovilistas, muchas familias que, bueno, pues se preguntaban qué era lo que estaba pasando, ya que veían el movimiento de alrededor de entre 15 y 20 unidades de militares y de elementos de la Marina que se encontraban circulando en todo este municipio. Bueno, pues fue precisamente por este operativo, por liberar a esta persona, rescatar a esta persona, claro, que se encontraba secuestrado, y bueno, pues finalmente en este otro domicilio donde encuentran estas 2 toneladas. Toda la movilización. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente Valdés. Gracias por este reporte. Nos vemos más adelante. Cuídate mucho. Seguiremos al pendiente, Janet. Buenas tardes.